Se me quedaron los lentes. Gracias, joven. ¿Sí? Julito, estamos al aire por si acaso, ¿eh? Gracias, Guayo. Buenas noches, señoras y señores. Fíjese que estoy feliz. Dichoso, sí, señor, dichoso. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¡Ja! No se pregunta por qué. Chile, campeón mundial. ¿De qué? Se preguntará usted. ¿De fútbol? No, señor, no, señor, no, no. No se equivoque, no, señor. ¿De tenis? Tampoco. Chile campeón de bádminton submarino. En Pakistán, pueblo con una cultura deportiva asombrosa, señor. ¿De qué estamos hablando? Del Mundial de 1962, que está heroica. ¿Cómo no recordar? Leonel Sánchez. Ito Fuyú, Matías Fernández, vamos con los goles. Deporte en La Serena, 0 versus Colo Colo. Que no se presentó. Pero fíjese que hoy estoy triste. Porque siento que Canal 13 me desaprovechó. Así como Mega desperdició al talentosísimo Ronnie Dance. Si quedarse en el pasado es recordar fiestas heroicas, bendita sea Anita Bizana. ¿Se acuerda usted? Marlene Ares. Qué manera de tirar bien. La jabalina. ¿Cómo no recordar a don Miguel? Chileno. Fumó más de 20 años. Y la garganta le quedó como el hoyo. Para que usted sepa, yo me he actualizado. Sí, señor, sí, le diga. Yo chateo. Y no con la chata, no, señor. No se confunda.
Y por último, ¿cómo no recordar al caballo Guayo con su jinete La Ranquimedi? ¿Usted sabe cuánto saltó ese caballo, señor? Más antiguo. 100 metros. Aunque se rumoreaba que el caballo era burro. Y habría saltado con garrocha.